Buenas tardes a todos los participantes. En nombre de la Bolsa Valores de Lima, les agradecemos su asistencia al campanazo virtual de bienvenida a Fibra Credit Corp Capital, tras realizar una exitosa colocación por oferta pública. Antes de iniciar, queremos darles las siguientes recomendaciones: mantener desactivado el micrófono y la cámara web, interactúe y formule sus preguntas a los expositores a través del chat. Es importante resaltar que las previsiones, los objetivos, los cálculos y toda información indicada en esta presentación son estimaciones y no declaraciones. Ninguna de la información constituye una oferta de venta o una oferta de compra. Para dar inicio, lo dejo con Claudia Cooper, presidenta de la Bolsa Valores de Lima. Adelante, Claudia. Un millón de gracias. Muy buenas tardes a todos. Quiero primero empezar diciendo que noticias como estas sí tenemos que celebrarlas. En este contexto, quiero agradecer muchísimo a Eduardo y al equipo que lidera en Credit Corp por haber apostado por los inversionistas peruanos y además felicitarlos a él y a todo su equipo por esta exitosa colocación. La emisión de hoy, una operación que corresponde al segundo Fibra constituido en el mercado peruano, es tremendamente significativa por varias razones. La principal, se trata de una excelente señal de confianza justo cuando nuestro mercado más lo necesita, dado el complejo contexto económico que estamos viviendo los peruanos y el mundo en general. Adicionalmente, las fibras están demostrando ser una herramienta para democratizar al mercado local, incrementa la rentabilidad de los inversionistas, sobre todo personas naturales, y provee financiamiento de largo plazo accesible a las empresas del sector inmobiliario peruano. Entre los dos fibras del mercado hay más de 700 inversionistas, en su mayoría personas naturales, quienes han contribuido con un 70% de las inversiones. Y es que esto resulta absolutamente lógico, dadas las bondades del vehículo. Los fibras ofrecen rendimientos de entre 6 y 7.5% en dólares, 6 y 7.5% en dólares anualmente, con pagos regulares, lo que es doblemente beneficioso en un contexto de tasas históricamente bajos en el Perú y en el mundo. Las fibras apuestan por el sector inmobiliario del Perú. Así, esta operación se constituye en una señal importante en el camino hacia la recuperación del sector y de la economía peruana en general. Internacionalmente, los fibras han resultado ser fundamentales al desarrollo del sector inmobiliario y estamos seguros que tiene aún mucho potencial en nuestro país. Quiero resaltar el importante papel del Estado en el desarrollo de este tipo de vehículos. Perú se une así a los 40 países que cuentan con fibras o REITs en sus mercados de capitales. Este esfuerzo ha tomado tiempo y varios gobiernos, pero ya vemos que está dando resultados. Para la bolsa, la operación resulta enormemente auspiciosa. Este ha sido el segundo IPO en la bolsa desde diciembre del año 2018. Permite ofrecer un nuevo tipo de inversión que ayuda a diversificar los portafolios más allá de los tradicionales acciones o bonos. Esta colocación está perfectamente alineada con los objetivos de la Bolsa de Valores de Lima: profundizar el mercado de capitales y lograr un financiamiento más competitivo que permita mayores rendimientos a los ahorristas y menores costos de financiamiento para nuestras empresas y personas, más precisamente el financiamiento de largo plazo. Facilitar el acceso al mercado de capitales para cada vez más peruanos es uno de los objetivos de la Bolsa de Valores de Lima. La crisis del COVID está colocando el foco en la sostenibilidad. A nivel mundial, los grupos de interés miran con lupa cómo las empresas protegen los puestos de trabajo, la salud de sus colaboradores y la continuidad de sus clientes en el proceso de normalización. El reto para el país, y por qué no decir el mundo, es enorme. Cada uno de nosotros tiene una misión en ello. El sector público debe encaminar su atención y protección hacia ese mayoritario grupo de empresas y ciudadanos fuera de su alcance y que son arropados por la informalidad. El sector privado tiene igualmente el reto de acelerar su transición de una cultura de rentabilidad de corto plazo hacia una de sostenibilidad de largo plazo. Esto último aplica exactamente igual a nuestra clase política. No ser sostenible hoy no es pues una opción. Imposible lograrlo sin liderazgo, diálogo y tolerancia. Nuevamente y finalmente, quiero felicitar al equipo de Credit Corp y felicitar su liderazgo. Y damos la bienvenida, y de esta manera damos la bienvenida a Fibra Credit Corp Capital al mercado de valores peruano. Muchas gracias, Claudia. A continuación, con nosotros Eduardo Montero, CEO de Credit Corp Capital, quien nos dará una introducción en la fibra que la empresa viene promoviendo. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias Claudia. Para mí es un gusto estar por acá y yo quisiera empezar agradeciendo sobre todo a nuestros clientes, a los inversionistas, por haber depositado su confianza en esta primera colocación de la fibra de Credicorp Capital. Fueron casi 400 inversionistas, tuvimos una demanda de 29 millones de dólares y finalmente una asignación cerca de los 26 millones de dólares. Esto lo que hace es, de alguna manera, renueva nuestro compromiso y nos incentiva a seguir trayendo productos interesantes para todos nuestros clientes. En segundo lugar, también quisiera reconocer, agradecer y felicitar a los equipos, no solamente de Credicorp Capital, sino también de la Bolsa de Valores de Lima, por haber podido sacar de manera exitosa una transacción en este contexto que estamos viviendo, que es un contexto inédito, ¿no? Sin la posibilidad de esta gran coordinación, la innovación y sobre todo poder adaptarnos a este contexto, ha llevado a que podamos hacer esta transacción casi de manera remota, algo pues impensado hace algunos meses. Juntos podemos hacer cosas muy importantes. Y en tercer lugar, para nosotros como Credicorp Capital, la fibra Credicorp Capital es un paso muy importante a seguir construyendo la mejor plataforma de alternativos en la región, para clientes tanto dentro como fuera de la región. Y para terminar, tenemos el firme compromiso y apuntamos a tener una siguiente emisión, una segunda emisión por 25 millones de dólares antes que finalice el 2020 y tenemos la expectativa y el optimismo de llegar a los 200 millones de dólares en los próximos 24 meses. Muy entusiasmados por esta transacción, muy agradecidos por la confianza y muy optimistas de lo que podamos seguir haciendo en un futuro cercano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tu participación. A continuación, Ricardo Flores, Head Asset Manager de Credicorp Capital Asset Management, y José Rubén Velarde, Director de Inversiones Inmobiliarias de Credicorp Capital Asset Management. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes por acompañarnos en este campo de nuestra fibra Credicorp Capital. A continuación, yo les voy a comentar en qué consiste la Credicorp Capital, es un programa, las características generales, sus beneficios, ventajas, y luego Rubén va a entrar más en detalle respecto a lo que ha sido esta primera emisión y que se viene justamente en línea con las expectativas que tenemos y el optimismo que nos comenta Eduardo. Siguiente, por favor. A ver, para explicarles, nuestra fibra, en términos generales, tiene a un gestor y a un estructurador que es Credicorp Capital Servicios Financieros. En esa empresa es donde trabaja tanto Rubén como yo y estamos encargados justamente de toda la parte de inversiones que finalmente se dedica a un comité, que en este caso se llama Comité Técnico, que es el que finalmente aprueba las inversiones que se van a realizar dentro de la fibra. Como fiduciario está Credicorp Capital Sociedad Titulizadora, que la lidera Juana Cosío. Juana también está presente acá y muy dispuesta también a resolver cualquier pregunta que tengamos en la parte final. Como agente colocador, Credicorp Capital Bolsa, liderado por Rodrigo Zavala, que también nos acompaña en este campanazo virtual y también estará a disposición para cualquier pregunta que puedan tener. Respecto a la moneda de nuestro programa, es dólar americano. El tamaño es de 500 millones de dólares. Sin embargo, creemos que siendo exitosos con las futuras transacciones, probablemente ese tamaño podría extenderse, ampliarse, pero eso solamente sería por una aprobación previa de los inversionistas a través de la Asamblea de Partícipes. El valor de los certificados de participación es de $100 y eso creo que ha sido sumamente bueno porque ha permitido lo que mencionaba Claudia, democratizar el acceso, permitirle a muchas personas participar de una inversión inmobiliaria sin un requerimiento alto en términos de valor de inversión. Respecto al tipo de inversionista, esto al ser una oferta pública está destinado a todas las personas naturales, todas las personas jurídicas, incluso inversionistas institucionales que quisieran participar
de los activos inmobiliarios, no solamente en el Perú, sino en la región. La política de dividendos, nosotros tenemos como política de dividendos trimestrales. Eso también es importante porque a los inversionistas les permite tener un flujo recurrente. Y el dividendo objetivo que nosotros manejamos está en un rango de 6.5% en dólares a 7.5% en dólares anual. Ya vamos a ver más adelante con Rubén que en esta primera emisión estamos justo en la parte más alta del rango porque creo que es un buen momento para los compradores. Y adicional a este dividendo habría que sumarle la apreciación que puedan tener los activos inmobiliarios, porque estos dividendos vienen de los flujos provenientes de las rentas de los activos que contiene la fibra, pero adicional también hay una apreciación producto del valor de y esa estimamos que esté alrededor del 2-3%. Entonces, si sumamos el dividendo objetivo más la valorización anual de 2-3%, estaríamos pensando que el rendimiento total de una inversión como esta debería estar aproximadamente en el 10%. Respecto a la comisión de administración, la fibra cobra 1.25% sobre los activos administrados y cuando yo les hablaba de ese dividendo de 6.5 a 7.5, siempre lo hablaba en términos netos de comisión, es decir, una vez ya cobrada la comisión de administración del 1.25. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Lo primero que traemos con este producto es sin duda la diversificación. Y acá diversificación en varios niveles. Y permítame si hago una suerte de comparación respecto a una inversión directa en activos inmobiliarios versus la fibra. Si uno, por ejemplo, se compra un activo inmobiliario, ya sea de un piso de oficinas o quizás una segunda vivienda con el objetivo de poder arrendarla y generar una renta, pues uno tiene una concentración muy alta en el inquilino, y si ese inquilino se va, la ocupación pasa de 100% a cero. Es decir, su fluctuación es completamente binaria. O lo tengo 100% alquilado o no. En una fibra, uno naturalmente, al entrar a un portafolio de activos, tiene una diversificación a nivel de inquilinos, lo cual hace que la volatilidad en términos de cuánto es la ocupación que tengo en mis activos, pues sea muchísimo más baja y sobre todo más estable. Otra ventaja dentro de la diversificación es que uno no solamente diversifica a nivel de inquilino, sino también a nivel de activo. Hoy alguien con 100 dólares no solamente está expuesto a oficinas, sino también puede estar expuesto a oficinas en otra zona y no solamente a temas de oficinas como lo mencionó brevemente, sino que además la fibra tiene la capacidad de invertir y ya vamos a ver más en la tesis que tenemos hacia adelante, en activos industriales, logísticos, comercial, usos mixtos, incluso hasta renta residencial. Entonces, ya no solamente es una diversificación, como digo, a nivel inquilino, sino también a nivel de activo. Y el otro componente adicional es que al ser una fibra regional y al tener equipos detrás con experiencia de muchos años y sobre todo basados en los países del MILA, nos permite también darle a los inversionistas una diversificación a nivel geográfico. Respecto a otra ventaja es la experiencia manejando activos inmobiliarios. Creo que cada vez la industria se vuelve más sofisticada y requiere de experiencia detrás en la gestión de las inversiones inmobiliarias. Acá nosotros como Credit Corp Capital manejamos más de 1.000 millones de dólares en activos inmobiliarios en los diferentes fondos que tenemos en la región, Perú, Colombia, Chile. Adicionalmente, tenemos un equipo cuya experiencia conjunta alcanza los 170 años y tenemos un track record de más de 10 años gestionando fondos de manera exitosa. Otro tema importante de las ventajas que traemos al mercado con este producto, con nuestra fibra, es la eficiencia en costos. ¿Y a qué me refiero con esto? A ver, nosotros administramos hoy por hoy más de 300.000 metros cuadrados de diferentes activos, ya sea de oficinas, comercial, logístico, y eso lo que nos permite a nosotros es tener un gran poder de negociación con proveedores. Recordemos que cuando uno está dentro de las inversiones inmobiliarias, pues hay que buscar brokers para estar
asegurando que la vacancia se mantenga en los niveles, que se estén renovando los contratos, hay operadores de centros logísticos, hay temas relacionados también a la administración de los edificios, y al uno concentrar un poder de negociación tan alto porque administra más de 300.000 metros cuadrados, pues eso nos da mucha ventaja, muchas economías de escala de cara a cerrar esos contratos con proveedores. Y lo bueno también es que muchos de estos proveedores están en los tres países. Entonces, eso también nos permite tener una negociación mucho más centralizada y trasladarle esa eficiencia en costos a los inversionistas de manera importante. Otro tema, y creo que aquí creo que es un gran mérito, un gran trabajo de las diferentes partes que trabajaron en el marco normativo, tanto el regulador como el gobierno, es el tema de la tributación. Hoy día, para las personas naturales que quieren participar en fondos inmobiliarios, pues los fondos inmobiliarios generan renta empresarial y esa renta empresarial está gravada con 29.5. Sin embargo, en el caso de las fibras, y que para eso tienen que cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo que sea una oferta pública, que participen más de 10 partícipes, en fin, unas características, lo que se ha estipulado es que las empresarias que generan dichas fibras a través de los contratos de alquiler solamente tributen 5%. Eso sin duda pues, ha permitido darle un ánimo, sobre todo un acceso a inversionistas que antes lo tendrían que hacer directamente y lo pueden hacer a través de gestores especializados. Lo otro también que mencionamos es el tema de acceso, otra ventaja importante. Obviamente, si menciono el ejemplo de una persona que quiere participar del mercado inmobiliario, los tickets para comprar activos inmobiliarios son grandes. Entonces, si una persona quisiera estar expuesta al sector inmobiliario con una diversificación a nivel inquilino, estar expuesta en oficinas, expuesta en centros logísticos, activos industriales, comercio, renta residencial, probablemente para lograr esa diversificación tendría que tener un patrimonio muy alto. Sin embargo, a través de la fibra le damos el acceso a ese portafolio diversificado con tan solo 100 dólares, que es el valor unitario de nuestra fibra. Otro tema importante, la divisibilidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Los activos inmobiliarios por naturaleza no son divisibles, o incluso yo diría que algunos no son divisibles. Por ejemplo, si yo tengo un departamento que lo compré como segunda vivienda para poder alquilarlo, y voy a decir un precio ficticio, ¿no? Ese departamento me costó 100.000 dólares, y más adelante yo decido o necesito disponer de algo de liquidez, ya sea para un evento personal, o quiero dar un viaje, o quiero hacer algún regalo, y necesito 10.000 dólares, yo no puedo vender el 10% de mi departamento. Yo no puedo salir a la calle y decir, voy a vender la cocina, la sala comedor y un dormitorio. Incluso todo el activo inmobiliario está bajo una ficha registral. Eso es imposible. Con la fibra, creo que le damos un elemento de divisibilidad muy importante, porque supongamos que yo, en lugar de haber invertido esos 100.000 dólares, los hubiese invertido en la fibra y luego necesito 10.000, pues simplemente llamo a mi broker y le digo que me venda el número de certificados de participación equivalentes a 10.000 dólares de ese momento. Entonces, eso también es sumamente potente, porque lo que hemos hecho es monetizar un activo físico al llevarlo a bolsa y sobre todo en certificados de participación. Lo otro, que creo que es una gran ventaja, es la practicidad de lo que trae acá la fibra. ¿Por qué? Porque todas aquellas personas que de alguna manera hemos tenido alguna experiencia comprando activos inmobiliarios, sabemos de que hay muchas partes involucradas. Hay que lidiar con corredores, con notarías, con registros públicos. Hay que asegurarse, por ejemplo, de que el activo no tenga gravámenes. Y eso pues, es un trabajo que, si uno no está constantemente pendiente de esos temas, pues pueden generar algún dolor de cabeza. A veces los predios no están bien inscritos, los linderos no coinciden con lo que hay en registros públicos, en el catastro de registros públicos. Entonces, hay toda una labor detrás que se completamente elimina al delegarle eso a un gestor, como en el caso nuestro, a través de nuestra fibra Credicorp Capital. Y por último,
La liquidez. Y a ver, acá un tema bien importante. Sin duda, los certificados de participación o vender un certificado de participación es más líquido que vender un activo directo. O sea, si yo quiero vender mi departamento que tengo de segunda vivienda, pues probablemente me voy a demorar más en vender los certificados de participación. Una de las cosas que nosotros quisimos hacer y que creo que nos ha funcionado bastante bien y por eso agradecer a todos nuestros inversionistas, es que buscamos, uno, tener un certificado de participación de bajo tamaño, es decir, un valor unitario en este caso de $100, y por otro lado, tratar de atomizar lo más posible la demanda. ¿Para qué? Para que se favorezca el mercado secundario. Al tener los certificados de participación una tenencia con mucho más capilaridad, la posibilidad de que se pueda cruzar en el mercado secundario es más alta. No obstante, igual nosotros dentro de Credicorp Capital estamos evaluando la posibilidad de contratar un market maker para que incluso le dé un mayor nivel de liquidez. Esa contratación del market maker esperaríamos hacerla con la segunda emisión cuando alcancemos los $50 millones. No lo hicimos para esta primera emisión porque lo cierto es que hay un costo fijo que golpeaba al dividendo y que en lugar de poder ofrecer un dividendo de 7.5, como lo va a mencionar Rubén más adelante, pues íbamos a tener que ofrecer 7. Entonces, lo que decidimos es esperar a que tengamos un monto, una escala mayor, en este caso $50 millones, de manera que el costo de un market maker se diluya, no afecte el dividendo y le damos esa opción de liquidez adicional que, junto con, como mencionó Eduardo, que la tenencia o la participación ha sido de aproximadamente 400 partícipes en esta primera colocación, creemos que el secundario puede funcionar bastante bien. Yo les agradezco nuevamente por todo, le doy paso a Rubén y obviamente estamos disponibles para las preguntas que vengan después. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Antes que nada, yo quisiera agradecer a todos los inversionistas que confiaron en nosotros y nos acompañaron en esta emisión. También quisiera agradecer a todo el equipo de Credicorp Capital, en especial a mi equipo, el equipo de transacciones inmobiliarias, que hizo posible este lanzamiento con todo su esfuerzo. Y yo les quiero contar sobre la primera colocación. Como contó Ricardo en su momento, el programa tiene una aprobación total de $500 millones. Sin embargo, nosotros queremos crecer disciplinadamente. Entonces, toda la primera emisión, que fue 25.8 millones, se destina a la compra de esta torre de oficinas Prime, una torre de oficinas de primer nivel, ubicada en Magdalena del Mar, con una ocupación de 100% para la parte que estamos comprando. Nosotros hemos comprado una participación controladora de la torre. Estimamos un dividendo para los primeros 12 meses de 7.5%. Lo importante, que ya lo mencionó Ricardo también, es que el valor de cada uno de los certificados es de $100. Nosotros creemos que parte importante del lanzamiento de este tipo de vehículos es democratizar la inversión, así que queríamos abrir el espectro de inversionistas a todo tipo de inversionistas, por eso el valor de los certificados fue de $100. Las fuentes y usos en general de esta emisión, como les dijimos, hemos recaudado $25.8 millones, de los cuales alrededor de $23 millones han sido para la compra del activo. Tenemos algunos gastos de adquisición y estructuración propios de la colocación, algunos gastos de colocación BBL y Cavalli, y tenemos alrededor de $2.2 millones de crédito de IGB al ser una primera compra. Este crédito IGB se va a recuperar conforme se vayan cobrando las rentas y eso tendría que mejorar el dividendo para los inversionistas en el tiempo. Dejamos una pequeña caja para imprevistos y con eso llegamos a los $25.8 millones. Nuestro flujo pro forma para el primer año, tenemos ingresos por alquileres de $2.1 millones, gastos de inmueble que son básicamente impuesto predial y seguros, con eso llegamos a un NOI de $2.1 millones. Tenemos algunas comisiones y gastos que tienen que ver con el manejo del fideicomiso y eso nos da un EBITDA de $1.6 millones. Tenemos algo de recupero del IGB para el primer año, como les dije, vamos a ir recuperando año a año el IGB y eso nos da una distribución neta para el inversionista, para los primeros 12 meses, de $1.9 millones. Con eso llegamos al 7.5% de dividendo, de distribución de dividendo a los inversionistas. Pasamos al siguiente slide, por favor. Y acá les queremos contar sobre nuestra estrategia en general. Como les conté,
Nosotros apuntamos a que este vehículo crezca disciplinadamente. Nuestro enfoque va a estar 100% en activos estabilizados a precio de mercado y no estabilizados a precio descontado. ¿Qué quiere decir eso? Para nosotros un activo estabilizado es un activo que está produciendo rentas en un 95% de su capacidad. Nosotros creemos que este es un vehículo pensado en inversionistas de a pie que necesitan los dividendos, entonces no queremos tomar en ningún caso riesgo de desarrollo ni riesgo de comercialización. También apuntamos a que este sea un vehículo diversificado por tipo de activo. Vamos a enfocarnos al principio solo en activos que consideramos que han sido resilientes a la crisis, como oficinas prime, industrial y logístico. Eventualmente, cuando tengamos una mejor idea de qué tan afectados han estado otros tipos de activos, diversificaremos aún más el portafolio y tendremos activos de uso mixto, activos comerciales y otros tipos de activos en el portafolio. Este es el primer fibra lanzado desde Perú con un enfoque regional. Eso es algo que creemos que suma bastante valor al inversionista. Nosotros, como Credicorp Capital, tenemos equipos gestores en los tres países de la región andina, con amplia experiencia en el sector y con más de $1,000 millones de activos inmobiliarios bajo manejo al hoy por hoy. Además, a través de nuestras redes, tenemos capacidad de originar en toda la región Mila y eventualmente nosotros quisiéramos tener un portafolio diversificado también por región. Vamos a tener un mayor enfoque en Perú. También vamos a estar enfocados en Colombia y Chile, que son países con los que nos sentimos muy cómodos y donde tenemos equipos de inversiones locales. Eventualmente estaremos también en otras geografías, en países que consideramos suman valor al portafolio, como México, tal vez Costa Rica y algunos otros. Algo muy importante para nosotros es siempre mantener el control del activo. Eso tiene que ver con que en Perú mucho del desarrollo de oficinas vino por parte de desarrolladores que al final atomizaron la tenencia de muchos edificios de primer nivel. Sin embargo, nosotros creemos que la compra de bienes raíces son compras a largo plazo, entonces queremos asegurarnos que el valor del inmueble se mantenga en el tiempo. Para poder hacer esto y poder tomar las decisiones de CAPEX necesarias, necesitamos control del activo. Por ende, nos vamos a solo enfocar en activos donde seamos dueños del 100% del activo, o en su defecto, que al menos tengamos el control de la junta de propietarios. Es decir, ser dueños del 50% más uno o 66.6% del activo, dependiendo de cómo está estructurada la junta de propietarios. El análisis crediticio para nosotros es súper importante. Los flujos de los activos vienen por parte de los arrendatarios o las contrapartes. Entonces, nosotros tenemos ya puestos procesos de selección de inquilinos a través de rigurosos análisis crediticios. Y eso hace que se reduzca significativamente el riesgo de default. Además, nosotros tenemos equipos de asset management en los tres países que mencioné y tenemos también procesos para hacer una constante evaluación de los inquilinos. Creemos que eso le da una tranquilidad adicional al inversionista y tiene que mejorar la certeza de los flujos a largo plazo. El portafolio objetivo por tipo de activo, como les dije, nosotros vamos a tener un mayor enfoque en industrial y logístico, y además de oficinas prime por la crisis, pero eventualmente sí quisiéramos tener esta diversificación que tienen en pantalla, donde tenemos algo de activos, un 10% de activos comerciales, un 15% de activos de uso mixto y otros tipos de activos en el otro 10%. Con eso concluyo la parte de la estrategia y quedamos atentos a cualquier pregunta que puedan tener sobre el vehículo en sí. Muchas gracias. Ricardo, Rubén, agradecemos la detallada descripción del instrumento. A los participantes les recordamos que pueden ir enviando sus preguntas a través del chat. A continuación, Miguel Ángel Zapatero, gerente general adjunto de negocios de la Bolsa de Valores de Lima, nos dará un vistazo del avance alcanzado por las firmes y las fibras. Adelante, Miguel Ángel. Muchísimas gracias a todos los participantes en esta ceremonia de bell ringing o campanazo virtual, como le queremos llamar. Creo que es un hito importante. Felicitaciones también y gracias a Credicorp Capital por el lanzamiento de esta exitosa fibra en el mercado peruano y por apostar también en el mercado de valores al momento de realizar el levantamiento de este nuevo vehículo. En realidad, a mí me queda poco que agregar. Creo que la discusión, la presentación de la estrategia y la introducción
que precedieron estas palabras ha sido bastante completa, así que trataré de ser bastante, bastante breve. En el siguiente slide lo que vemos es la evolución de las fibras y firmes. Esta es una iniciativa que tiene ya algunos años en gestación. La diferencia básicamente es que los fibras se constituyen como fideicomisos, los firmes como fondos. Ambos tienen la opción de listarse en bolsa. Hoy en día hay dos fibras listadas en bolsa. Y lo que vemos acá es básicamente una acogida muy, muy positiva por parte de los inversionistas. Son ya más de 1.500 participantes, inversionistas que se han convertido en parte de estos vehículos para canalizar sus inversiones hacia el sector inmobiliario. Y además es notable entender, digamos, ver que esta tendencia debiera seguir creciendo y acelerándose en los próximos años. Hablamos de más de 220 millones de dólares, unos 750 millones de soles aproximadamente, que se han ido captando. Este es un vehículo muy nuevo. Esto es lo que equivale a lo que se llama en Estados Unidos un REIT, ¿no? Real Estate Investment Trust. Son vehículos bastante innovadores, como se ha explicado anteriormente. Si bien ya existen en 38 países del mundo, y Perú pues sería uno más en este grupo, donde la experiencia ha sido muy, muy positiva. Y eso vamos a explicarlo en un par de slides a continuación. El siguiente slide lo que muestra es la perspectiva de estos instrumentos. Cuando hablamos de las fibras es muy importante ver esa planificación o esa aspiración. La escala, como se ha mencionado, es muy importante, no solamente para lograr mayor eficiencia en los costos, sino también para poder asegurar esa mayor diversificación y ofrecer el vehículo pues, de manera bastante justa a muchos más inversionistas. Las fibras tienen programas actualmente por más de 1.000 millones de dólares y todo este conjunto de instrumentos por más de 2.000 millones de dólares en programas. Es decir, las emisiones se van a ir desplegando en los próximos años. Nos contaba Eduardo que la idea de 24 meses en caso de fibra Credit Corp era más de 200 millones de dólares en tamaño. Y el programa, como mencionaba Ricardo Rubén, en un inicio es de 500 millones de dólares. Pero tienen esta aspiración de largo plazo, que es muy importante cuando hablamos de inversiones inmobiliarias. Cuando hablamos del tipo de inversionista, en el caso peruano, la gran acogida que se ha tenido es por parte de los inversionistas, de los individuos, de las personas naturales. Hay muchísimas eficiencias en este tipo de instrumentos, pero esto es solo el comienzo. Ya comenzamos a ver algunas instituciones comenzando a utilizar este vehículo en la medida que puede ser bastante eficiente para manejar la exposición a este tipo de riesgo, es decir, el riesgo inmobiliario, de una manera mucho más eficiente que manejarlo de manera directa y obteniendo un rendimiento bastante interesante que, como se mencionó, hoy en día pues obtener rendimientos es una tarea bastante difícil, sobre todo si ajustamos por volatilidad. Para terminar, en el siguiente slide lo que muestro es un poco un breve resumen de algunos beneficios, ¿no? Pero yo me voy a centrar, digamos, en algunos pocos temas que no sean tan, tan repetitivos, ¿no? Yo creo que como la contribución de estos REITs, estos fibras, firmes al país es importante, ¿no? Se está creando un nuevo tipo de mecanismo donde el ahorro de las familias, de las personas, puede canalizarse en inversión de largo plazo. Y eso es bien importante, pues, porque se genera un círculo virtuoso donde empresas o entidades que cuenten con inmuebles pueden obtener un mejor valor por estos activos en la medida que estén estabilizados y cuenten con inquilinos. Es, por tanto, también una fuente de financiamiento en el mercado local y es una nueva solución que se une a este ecosistema del mercado inmobiliario para que lo enriquece y además lo hace más robusto, ¿no? Creo que es un desarrollo bastante importante en ese sentido para la industria, para el país y no solamente para el mercado de capitales. Yéndose al mercado de capitales, creo que nosotros obviamente desde la bolsa vemos un segundo IPO. Creo que es un desarrollo significativo ver cómo el mercado de capitales funciona para que nazcan estos nuevos vehículos, estas nuevas empresas, estas nuevas entidades y no esperar a que sean pues grandes empresas y ya estén pues bien consolidadas para que se vengan a listar en bolsa. Acá lo que vamos a ver es el mercado de valores acompañando a un emisor muy, muy importante como Fibra Credit Corp en los siguientes años en próximas emisiones. Ricardo ha mencionado las ventajas del vehículo para el inversionista a pie, son múltiples en realidad. Evidentemente la transparencia,
el potencial de liquidez, la eficiencia en costos, son sumamente valoradas por los inversionistas, además, obviamente, de un rendimiento que es bastante competitivo. Un tema importante, además, para cualquier tipo de inversionista es el acceso. Entonces, acceder a este tipo de activos no es tan intuitivo, no es tan directo, no es tan sencillo, y menos aún por un valor del certificado de $100. Eso es algo bastante notable, que tenemos esta aspiración de democratizar este acceso y, bueno, que la bolsa de valores sirva en ese sentido para el bien de todos. Un último tema no menos importante es la regulación. Estos vehículos son nuevos, como mencioné, y ha habido un esfuerzo bastante importante por parte del regulador de la Superintendencia del Mercado de Valores en crear las condiciones regulatorias para que estos instrumentos puedan nacer y desarrollarse. En última instancia, contar con no solamente la experiencia del gestor o la solidez de la plataforma, como es la Credit Core Capital o la bolsa, se enriquecen también del hecho de tener un supervisor que de alguna manera está vigilando, sí, este tipo de instrumentos, pero también promoviendo su desarrollo. Yo creo que eso es algo bastante importante, ¿no? A diferencia de otro tipo de alternativas de inversión. Finalmente, mencionar una última cosa, que es el hecho de que acá hay bastante innovación en este tipo de instrumentos. Mencionaba que Perú se une a este grupo de países que tiene los REITs en sus mercados de capitales, implica cambios de paradigma, ¿verdad? No solamente la colocación ha sido una colocación, pues, en un momento complejo y además realizada de manera remota, sino también rompe algunos paradigmas, ¿no? Es decir, hoy hay voluntad de invertir en el largo plazo, se utiliza, digamos, estos instrumentos para una visión de inversión que acompañe y que haga que estos negocios, pues, o estas opciones, o estas alternativas de inversión vayan creciendo en el tiempo, ¿no? Y que, evidentemente, pues, los inversionistas sean parte de este crecimiento, que es realmente lo interesante cuando uno ve la historia de las grandes compañías, los grandes fideicomisos, los grandes fondos que hay en el país y en otras partes del mundo. Nuevamente, es lo único que yo quería mencionar por mi parte y agradecer nuevamente a Credit Corp, felicitar también a Credit Corp por el lanzamiento exitoso y agradecer a todos los participantes en esta ceremonia de campanazo. Creo que hay una sección adicional, eso es por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. A continuación atenderemos las preguntas que nos han llegado por el chat. Invito a Miguel Ángel, a Ricardo, a José Rubén, a ingresar al panel. A los que se suman, Rodrigo Zavala, gerente general de Credit Core Capital Bolsa, y Juan Acocio, gerente general de Credit Core Capital Sociedad Titulizadora. Adelante, Miguel Ángel. Muchas gracias. Tengo aquí algunas preguntas que han estado llegando a lo largo de la ceremonia bell ringing, de campanazo. La primera tiene que ver, tal vez para ti, Ricardo, para que me ayudes a responderla, tiene que ver con la coyuntura actual, ¿verdad? Esta situación propiciada lamentablemente por el COVID, ¿cómo es que esto ha afectado su enfoque o su estrategia? Rubén nos ha contado al respecto de la estrategia a largo plazo de la fibra, pero la coyuntura actual, ¿cómo afectó todo este proceso? Tal vez nos puedan contar desde Credit Core su experiencia. Claro que sí. Sin duda, la pandemia y esta nueva era afectó la industria, y nuestra estrategia básicamente lo que se ha centrado es en uno, activos estabilizados, oficinas prime, dos, activos estabilizados logísticos e industriales que han demostrado ser mucho más resilientes a la crisis, y por ende hoy nuestra estrategia está muy focalizada en eso. Incluso si vemos el detalle de la primera emisión, nosotros estamos comprando un activo de oficinas prime 100% estabilizado. Había la posibilidad de poder comprar un mayor número de pisos, pero nosotros no queríamos asumir en esta coyuntura el riesgo de comercialización. Entonces, yo lo que te mencionaría ahí es que hay oportunidades, generalmente estas crisis generan oportunidades,
uno puede encontrar muy buenos activos a precios descontados, incluso estando estabilizados, y creo que eso es lo que estamos haciendo en este momento. Y conforme la coyuntura, o en todo caso la incertidumbre producto de la pandemia, se vaya disipando, iremos agregando tipos de activos, tipo comercio, por ejemplo, que sin duda generan valor, pero en esta coyuntura actual no. Gracias. De acuerdo. Gracias, Ricardo. Tengo una pregunta que tiene que ver con la diferenciación, ¿no? ¿Cómo se diferencia la fibra Credicorp de otras opciones similares, de otras fibras, otros firmes, etcétera? ¿Cuáles serían los elementos principales diferenciadores que tú consideras o que se considera al respecto? Bueno, en realidad yo en ese punto creería que una de las características y que diferencian a nuestra fibra es sin duda el enfoque regional, el hecho de tener además presencia física en Colombia, en Chile, obviamente en Perú, porque mucho del negocio inmobiliario es muy de locación. Uno tiene que estar, conocer, entender la dinámica de cómo funciona con los patrones de consumo, ya sea a nivel oficina, logístico, comercio. Uno puede tener dos edificios en una misma avenida, uno frente al otro, de las mismas características, y uno ser mucho más exitoso que el otro por el flujo, por los accesos. Entonces, yo creo que la primera gran diferencia, le diría yo, es que tenemos una fibra con equipo regional y que tiene un enfoque sin duda regional. Lo segundo es que esto no es nuevo para nosotros. Llevamos alrededor de 18 fondos en los últimos 10 años, de los cuales están presentes hoy día alrededor de 10, porque los otros 8 ya cumplieron su ciclo y de manera exitosa. Entonces yo creo que la experiencia es sin duda un aval muy importante al momento de gestionar las inversiones, ¿no? Yo diría que no son. De acuerdo, Ricardo. De hecho, mencionabas, ¿no? Más de 1.000 millones de dólares gestionados. Creo que evidentemente, sí, pues... Y si me permites complementar, disculpa, Miguel Ángel, en la actualidad, ya hoy día nosotros administramos 300.000 metros cuadrados de área arrendable. Entonces, eso también nos da una ventaja competitiva porque nos permite saber cómo se está moviendo la dinámica de inquilinos, ¿no? En qué sectores, en qué tipo de ubicaciones se están renovando o no los contratos, además, obviamente, del poder de negociación con proveedores. Perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Tengo una pregunta para Rodrigo Zavala, general de Credicorp, Sociedad Agente de Bolsa. La experiencia de lo que ha sido el proceso de colocación o del proceso de oferta pública de estos certificados. No sé si nos puedes contar un poquito acerca de esa experiencia, el tipo de consultas o dudas que podían existir, cómo ha sido la interacción con el mercado, con otras sociedades agentes de bolsa. Si nos puedes contar un poquito ya esos días que precedieron al proceso de colocación. Gracias, Miguel Ángel, por supuesto. La verdad que la experiencia fue bastante particular, ¿no? La venta y la colocación, como mencionó Eduardo y el resto de equipos, ha sido casi 100% remota. Y digamos, con todo lo que eso significa respecto a la coordinación entre los equipos, no solamente de Credicorp Capital, sino también con los agentes externos, con la bolsa, con la SMB. Es un reto bastante alto. Ahora, creo que el principal reto de la colocación ha sido el manejo de casi 400 participantes en el libro. Lógicamente no queríamos que nadie se quede fuera y había que coordinar detalladamente con los traders y los vendedores para que las órdenes lleguen a tiempo y puedan ser consideradas en el libro final. Todo el ingreso de las órdenes al libro ha sido hecho de manera remota, como te comenté, a través de los terminales que tenemos, que nos han dado ustedes como Bolsa de Valores y que tenemos en las casas, y que nos ha permitido además llevar un control diario y preciso de cómo iba evolucionando la demanda total de los inversionistas. Con respecto a la coordinación de las sociedades agentes de bolsa, las otras sociedades agentes de bolsa, la verdad que ha sido bastante buena. Ha sido principalmente a través de medios virtuales y
y a través de telefónicos, digamos, ellos también podían, a través del sistema de Millennium, ingresar sus propuestas directamente en el sistema de la bolsa y nosotros poder visualizarlas en el momento en el que ya estaban ingresadas. De repente, otro de los retos más importantes o que te puedo contar de la colocación, te diría que ha sido que todas las reuniones con inversionistas, la parte de venta propiamente, ha sido a través de medios virtuales y telefónicos. Y si bien esto, por un lado, te ayuda a poder tener webinars y tener reuniones con muchos inversionistas de manera más masiva y poder llegar a varios inversionistas que a veces no quieren estar o no tienen el tiempo de ir a una presentación física, también, por otro lado, se te hace un poco difícil y es diferente hacer un mensaje, una venta, quiere hacerles llegar, digamos. Acá sí también no quería dejar de resaltar y tener un espacio para agradecerle al equipo de Dirección de Mercados de la Bolsa. Estuvieron constantemente ayudándonos, súper coordinados con nosotros. Si algo no cuadraba, llamaban, siempre atentos al desarrollo del libro. Y también resaltar, como lo conversamos algunos días por otro tema, lo potente que es el sistema de negociación Millennium. La verdad es que es bastante bueno poder operar desde las casas y además tener un control bastante detallado y en línea de cómo se va armando, si quieres tú, la colocación. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por tus palabras. Efectivamente, el foco, digamos, en tener un mecanismo de negociación y liquidación robusto, ¿no? Que no genere, pues, ningún riesgo en ese sentido, es un foco fundamental para la bolsa, ¿no? Esa disponibilidad. Y vale la pena, pues, mencionar que en todo este periodo, pues, la bolsa ha estado operando, pues, con entera normalidad, ¿no? Y un poquito el valor es ese soporte, ¿no? A nivel operativo para emisores, como el caso de Fibra Credit Corp. Hablamos del fideicomiso de titulización para inversión en renta de bienes inmuebles Fibra. Y acá tal vez, Juana, nos puedas contar un poquito los aspectos ventajosos que tiene la estructura de fideicomiso, ¿verdad? Tu experiencia y habiendo visto tantos de estos instrumentos, nos puedas contar un poquito de las particularidades y bondades del vehículo fideicomiso en la Fibra. Bueno, la primera particularidad y que atraviesa a todas las figuras de fideicomisos es el hecho de tener un patrimonio autónomo, inembargable, el hecho también de tener un emisor que al mismo tiempo es un fiduciario y cuya principal obligación es velar por los intereses de los inversionistas, que pasa también por velar por el éxito de esta transacción de la mano con el gestor, ¿no?, del negocio, ¿no? Pero el hecho de que todos los bienes y todos los flujos que forman parte del fideicomiso sean inembargables, da una tranquilidad y un valor agregado para los inversionistas muy grande, ¿no? Claro. Hay esa separación, ¿no?, entre los patrimonios del fondo, las personas tienen invertidas en el fideicomiso, perdón, con respecto a lo que es el gestor o las empresas afiliadas. Exactamente. Finalmente, el fideicomiso es un vehículo independiente que no corre riesgo de nadie, de ninguno de los actores que intervienen en el mismo, ¿no? Sí. Eso es sumamente importante. A veces pasa por alto, pero son los pequeños detalles que luego a uno le evitan esos dolores de cabeza más adelante, ¿no? Son fortalezas. De hecho, no es extraño, pues, ver a muchos inversionistas institucionales en otras partes del mundo ser bastante familiares con este tipo de estructuras, ¿no? Yo creo que es un tipo de estructura que va a ir ganando popularidad en el Perú, ¿no? Por sus ventajas. Tenemos otras preguntas adicionales. Me preguntan aquí, veo una pregunta con respecto a los dividendos, ¿no? Es decir, un dividendo de entre 6,5% y 7,5%, como se menciona en la presentación. ¿Cuál sería el crecimiento en los siguientes años? ¿Por dónde vendría el crecimiento de la Fibra, Ricardo? ¿Rubén? Si gusta, yo puedo tomar esa respuesta. Nosotros, para esta primera emisión, hemos tenido, o sea, calculamos tener un dividendo de 7.5%. Sin embargo, conforme madure el vehículo, creemos que el dividendo neto al inversionista se va a acercar más al 6.5%.
La razón de que estamos en la parte alta del rango al hoy por hoy es que estamos consiguiendo activos de calidad, porque eso sí para nosotros es básico, pero a precios descontados. Entonces, nosotros creemos que cuando madure el vehículo, el dividendo va a estar más cerca al 6.5. Como dijo Ricardo, en su momento apuntamos a que en los próximos 24 meses lleguemos a un tamaño de $200 millones. Y de ahí en adelante crecer simplemente disciplinadamente conforme encontremos activos de calidad en el mercado. De acuerdo. Muchas gracias, Rubén. Nos da tiempo para una última pregunta y tengo acá una inquietud, ¿no? Es básicamente, oye, tenemos que esperar a la siguiente colocación para poder acceder al vehículo. ¿Qué posibilidades hay de adquirir este certificado, digamos, una vez realizada la colocación? No sé cómo organizamos la respuesta en ese sentido, Ricardo. Quizás Rodrigo, dado que hasta la siguiente emisión sí se puede adquirir, pero vía mercado secundario, quizás ahí Rodrigo pueda detallar mejor. Sí, la verdad es que pueden adquirir el certificado en la medida que haya un inversionista dispuesto a venderlo. Creería que por el origen, el objetivo estratégico, si quieren ustedes los inversionistas, pensarían quedarse un poco más de tiempo con el activo, pero siéntanse libres. Para cualquier inversionista que quiera ir a su sociedad gente de bolsa a poner una orden de compra, lo pueden hacer y solamente esperar que haya una contraparte dispuesta a venderles al precio de que marque, digamos, el certificado en el sistema, ¿no? Uh-huh. Excelente, Rodrigo. Muchas gracias entonces a los participantes en este panel de preguntas y respuestas. Sé que hay algunas preguntas adicionales, trataremos de atenderlas ya por separado con el equipo, pero tenemos una agenda bien apretada y quiero ser respetuoso también con el tiempo de todos los asistentes. Pasaríamos con el moderador para la siguiente etapa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por las diversas perspectivas que enriquecen el conocimiento de este instrumento. Para finalizar, agradecemos a todos por haber participado el día de hoy. Y para cerrar el evento, los invitamos a ver el campanazo virtual que hemos preparado para dar la bienvenida a esta nueva fibra. Y agradecemos al equipo de Credicorp Capital por confiar en la Bolsa Valores de Lima y hacernos parte de tan importante hito que representa para el mercado de valores peruano. Gracias nuevamente a todos por participar y nos vemos en un próximo evento.